Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome, welcome. My goodness, ¿dónde están todos? Se han quedado dormidos. Good evening. Good evening, good evening. Welcome, nice. Ya vieron qué poquito sabemos. Estos compañeros se les ha pegado la colcha. Vamos a esperar unos microsegunditas, pero igual sabemos que tenemos que iniciar correcto a la hora, terminar a la hora. Eso es importante, mandatory, right? So, vamos activando la cámara. Los que no tienen cámara todavía, vamos a ver el chat por aquí. Jacqueline. Ok, Jacqueline. Ok, so nadie más, nadie sabe, nadie supo qué le pasó a los compañeros, qué los han hecho. Hoy ya vemos menos, habíamos 12, hoy ya vemos 11. Ahí viene Paul ya con su cámara. Bueno, ¿qué pasó ahora? Sí, tenemos clases. ¿Será que se nos escaparon los compañeros? Bien, so empecemos, right? Because nadie, nadie más ha entrado. Seguimos los mismos. So, ¿qué pasará en el grupo? Nadie ha escrito nada. Vamos a ver. Grupo de 9 a 10. Bueno, alguien escribió pidiendo ayuda. Ah, no, que no se iba a conectar, Larry. Bien, no, nadie ha dicho que tenga algún problemita, ¿right? Seguimos siendo 9. Vamos a ver, Catherine Xiomara, Catherine Alejandra, Wilfredo. Vamos activando nuestra cámara, please. Solamente ha escrito aquí Catherine. Ah, ok, Catherine Alejandra también. Y Jacqueline. Bien, uno más ha ingresado. Bien, empecemos con los que estamos, right? Porque the time is running. So, a Catherine, no sé si tiene una pregunta. Teacher, fíjese de que aquí en mi casa está fallando el internet y solo tengo datos en mi celular. Por eso yo no he podido activar la cámara porque no vaya a ser que se me vaya a trabar o vaya a se me vaya a terminar los datos del celular porque los de la casa sí se me está fallando bastante. Okay. Xiomara, right, no se preocupe, está bien. Veamos, José Isacar. Sí, la verdad que no, ni lo conocemos a José Isacar porque no los ha logrado activar cámara, pero está bien. Bien, vamos a ver, hoy sí ya entraron uno más. Bien. So, ahí los que tengan algún inconveniente de cámara y me pueden escribir en el chat, no hay problema. So, let's see, Wilfredo Ezequías, tell us, how are you? I am ready for the class. Perfect, ready for the class. Liliana Gabriela, what about you? How are you? Okay. Okay, simple, right? I'm okay. I'm okay. Nice. Let's see. Abel Antonio, tell us, how are you, Abel? How are you? Good evening. I am fine. Oh, Okay, flu. I'm fine. You all have the flu. I see that you are wearing a mask, right? So you are at home or you are working right now, Abel?
Available. So are you working right now or you are at home? Como veo que tiene mascarilla, ¿ya está en casa o no? To aún todavía no estoy en hospital. Okay, okay, I see. Okay. So no problem. Thank you, Abel. So let's see, Veronica Marisol, tell us what is today date? Veronica. Veronica, Veronica, Okay, October 10, 2023. Okay, and the day you say? Day, Tuesday. Tuesday, okay. Tuesday se escribe, right? So the pronunciation will be Tuesday. So today is Tuesday, October the 10th, 2023. Okay, nice. Let's see. Lydia Magency. So how do you spell your second name, Magency? Lydia Magency me quitó la cámara. Estoy teniendo problemas con el internet. Okay, so how do you spell your second name? Magency? Hola, hola, Lydia Magency. No. Maíz. My second name is Magency. Yeah, how do you spell it? How do you spell your second name? N. N. ¿Se me escucha? Yep. Go ahead, go ahead. Si se la escucha, Lydia Magency. N. A. Y. E. M. C. Y. Okay, MCY. Perfect. So nice, Magency. Let's see, Sarai Belén, how do you spell your last name? Está en mute, Sarai Belén. I'm sorry. G-O-M-E-Z. Okay, Gomez, right? Perfect. Nice. Let's see, vamos a ver. Edwin Paul, tell us any positive sentence, cualquier sujeto, right? Any subject, but verb be positive sentence. Bueno. Ajá, Edwin. Una positiva. Yeah, positive, positive, positive sentence, please. The car is running so good. The car is running so good. Bye. Está correcta, Edwin Paul, esa oración. Lo único que esa oración ya no es del verbo to be. Esa oración ya es el presente continuo. Ok, ese es present continuous, eso no lo hemos visto. Ok, so acuérdense que el verbo to be es solo am is are,
am, is, are. Ya si yo le pongo un verbo, room, read, jump, lo que sea, ya eso ya es otro tiempo gramatical. Que está bien, porque está correcta su oración. Pero todavía no hemos llegado por ahí, ¿ok? So, veamos. Linda Claudia Lisette, ¿ok? So, vamos a usted. Regáleme una positive sentence with the verb be. Puede ser cualquier sujeto, pero una oración positive. You are my teacher. Perfect. You are my teacher. Ahí estamos bien. Mire, una oración donde usted sigue la formulita que tenemos y ahí no hay más. Ok. Nice. Let's see. Catherine Alejandra, ya le preguntamos, pero ni modo, vamos al second round. So, Catherine, una negative sentence. Igual, puede ser cualquier sujeto, pero negative sentence with the verb be. I'm not from El Salvador. Perfect. I'm not from El Salvador. O I am not, right? I am not from El Salvador. Good. Let's see, Rina Margarita, una question, denos usted una question, lo que sea del verbo to be, cualquier sujeto. Good evening. Ay, perdón, que acabo de entrar. Una pregunta. Question, question. Ok. It is my brother. Pero ¿por qué it? Si brother es un hombre, ¿verdad? No es un animal cosa. Ajá. ¿Cuál es el pronombre para una persona masculina? His. Ah, es he. Ok, muy bien. He. ¿Cómo quedaría la pregunta, Reina Margarita? He is my brother. Vaya, he is my brother es una oración positiva. Él es mi hermano. Pero usted quiere la pregunta, ¿verdad? Quiere preguntar, ajá, ¿cómo quedaría? Y se le da vuelta, ¿verdad, Reina Margarita? Yes. ¿Cómo le quedaría? Ay. Vean la fórmula, ahí tienen ustedes, vean sus apuntes. Ahí tienen ustedes sus apuntes de la fórmula, right? ¿Cómo vamos a formular una pregunta? ¿Ok? So, ayúdele Jonathan Josué. Jonathan Josué, una question, cualquier sujeto, pero pregunta. Is your brother in the house? Is your brother in the house? Okay, perfect. Yeah, you're right. Okay. So that is a positive, okay? So let's see. And question, I'm sorry, question. Let's see. No he pasado el Atenas, pero bueno, vamos a hacerle la última pregunta a Abel Antonio. No sé, Abel, va llegando, pero... Abel, Abel, ¿a dónde está? Ahí está, Abel. So, Abel, Abel, let's see. Tell us a sentence, cualquier oración, usando una preposition. ¿Se acuerdan de las prepositions que vimos ayer? So, Abel, una sentence, lo que sea, cualquier sujeto, usando preposition. I have, ahí sus apuntes, el día de ayer hicimos varias ahí, sentences, right? O sea, vean ahí si les funciona una de las que ya tienen. No, Abel, bien, no se preocupe, vamos a ver, ayúdele Catherine Xiomara, muy bien. Teacher, me va a disculpar, pero
Yo el día de ayer, como estuve enfermo, no pude estar en la clase, pero le iba a preguntar que yo he visto unos videos que están en la plataforma, son los videos grabados de las clases. Not really, Catherine Xiomara. Recordémonos que la grabación de esta clase, esto no está en la plataforma, esto está en el canal de YouTube. Ok, en la plataforma está su trabajo nada más de plataforma, right? So, estos videos están siendo grabados y subidos a el canal de YouTube de inglés corporativo, del cual a usted, si usted se mete ahí, le van a aparecer 100 mil videos al día. Para buscar el de nosotros está complicado. Entonces, a usted le enviaron a su correo una playlist. Ahí hay un link que dice playlist. ¿Ok? Quiere decir que en esa lista, en esa playlist, están los videos solo de nosotros para que usted cuando no venga por ABC motivo, se vaya rapidito a su playlist y vea cuál es el video del día que usted faltó y verlo. De hecho, yo a las 8 de la mañana ya están colgados ahí, posteados en el canal de YouTube. O sea, usted antes de las 8, si así lo desea, ya los puede ver. A Linda Claudia, no sé si tiene una duda, pregunta. Pero sí están en la plataforma los videos de las clases, porque yo ahí los veo siempre para reforzar. Y por ejemplo, ahora ya está el de la clase de ayer en la plataforma. Oh, really? So that's new for me. No sabía, no sé si ellos los están linkeando automáticamente. Honestamente, ahí sí. No estoy segura porque a mí siempre me dicen esta va a ser su playlist, right? Para que ahí ponga los videos. Ahora, si usted lo tiene, qué bueno, qué excelente. Ok. So, mire, voy a Videoconferencia se llama, teacher, ahí la en pestaña. la pestaña videoconferencia y ahí están. Y van ordenaditos así como Sí, por van fecha. ordenados por número de clase. Ok, bien, good to know. Entonces ahí, si no quiere ir a YouTube, ahí van de una vez en la plataforma. Bien, so no he pasado asistencia, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no. O ya pasé, ¿no? ¿Verdad? Y dije que les iba a dar los porcentajes, ¿right? De cuánto llevan. Bien. Mire, voy a pasar a la attendance primero y después le voy a decir el porcentaje de minutos que usted lleva acumulados en estas, ¿qué? 2 semanas. So, Abel Antonio. Abel Yes. Antonio. Abel, ahí está. So, let's see, Amílcar Ernesto. It's here. Amílcar, no. Antonio, Anthony Alessandro. No. Let's see, Beatriz Alejandra. No. Dios mío. Carlos Cristian. Present teacher. Nice, Carlos Cristian. Cecilia Concepción. Cecilia, ¿no? Claudia Vanessa. Claudia Vanessa, ¿no? Cecilia, present teacher. Okay, Cecilia Vanessa no está, ¿verdad? Let's see. Edwin Paul, ahí está. Present. Nice. Esmeralda Esther. Fernando Denio. No. Gladys Denise. Gladys Denise, ¿no? Jacqueline Elizabeth. Jacqueline Elizabeth, ¿no? Jonathan Josué. Here. Nice, Jonathan.
Jacqueline Elizabeth present, teacher. Okay, so Jacqueline, ¿dónde está? Jacqueline. Jorge Eduardo Sandoval. Jorge, ¿no? José Isacar. Present, teacher. Nice. Catherine Xiomara. Ayan es. Ok. Catherine Xiomara. So, Catherine Alejandra. Present, teacher. Nice, Alejandra. Lydia Magenzi. Present. Nice. Liliana Gabriel. Present, teacher. Nice. Linda Claudia Lisette. Ahí está. Mario Antonio. Mario Antonio Cruz. Hoy no ha venido Mario Antonio. Mario Jacob. Rina Margarita. Rina Margarita. Dios mío. Present. Ok. Saraí Belén. Present. Nice, Saraí. Tatiana Floribel. Present. Verónica Marisol. Verónica, ¿no? Wilfredo Ezequías. Hello. Okay, nice. Okay, so we are going to validate the attendance one more time at the end, right? Ya sabe usted que siempre validamos, okay? So let me share the screen really quick. And we are going to start with the negative statements, okay? Negative statements with the verb be, okay? Mire, negative statements serían como oraciones negativas y yes, no questions with be, okay? Yes, no questions with be. So, esto de las yes, no questions with be, usted tiene que investigarlas porque, perdón, recordar, porque más tarde vamos a mirar las WH questions, que son otro tipo de preguntas. Estas preguntas se llaman yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Ok, imagínese que yo le diga a usted, are you happy? ¿Está feliz? Sí, no. O sea, con usted decirme sí lo estoy, no, no lo estoy. O sea, usted me está contestando lo que yo le pregunto, right? So las yes, no questions se llaman así, yes, no questions, porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Ok, are you hungry? Yes, I am. No, I'm not. How old is she? She is, right? So, siempre las las yes, no questions van a ser una respuesta corta y la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Veamos acá. Por ejemplo, yo digo, are you from California? Yes, I am, o no, I am not. Aquí están las opciones de respuesta. De respuesta del verbo to be que se llama yes, no question, ok, una pregunta de sí o no. Is she from Brazil? Yes, she is, or no, she isn't, or she's not. Let's see, it is Korean? Yes, it is, or no, it is not, ok. Are you from China? Yes, we are, or no, we are not. Are we late? Yes, you are, or no, I'm not, okay? So, vuelvo y repito, las yes, no questions se llaman así, yes, no questions, porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Como que en español yo le diga, ¿ya comió? Sí. ¿Ya qué? ¿Hizo la tarea? No. ¿Ya se bañó? Sí, okay. Usted me está contestando básicamente lo que yo
le estoy preguntando, right? So, de una manera sencilla, de una manera simple, con una respuesta correcta, okay? So, let's see, it says right here, complete the conversations, then practice with a partner. So, vamos a trabajar en esta parte, voy a dejar de compartir, voy a crear rápidamente los grupitos, siempre creamos tres, ¿verdad? Para que los que no tienen ahí la opción, pues queden mezclados. Deje ver, sala. Ok, solo vamos a crear tres. So, deje ver. So, lo que vamos a hacer es completar esas oraciones. No sé si está clara la indicación. Cuando llegue al grupo, usted ahí ve. Tome en cuenta el sujeto. Tome en cuenta si es pregunta o si es positiva o negativa. Ok. So, yo voy a enviar aquí al grupo de WhatsApp la imagen por si alguien de casualidad no tiene no tiene el manual ahí, ¿verdad? ¿Está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Déjeme. Ok, va. Entonces ahorita, ahí lo estoy enviando al grupo de WhatsApp, igual por si alguien no lo tiene. Perdón, teacher, es que la aplicación me sacó de del grupo.
No le contesté, le va a doler más que lo ignore. Okay. So, welcome back. Okay, let me share the screen one more time. Creo que ahí el último grupo donde estuvimos visitándolo no había finalizado, pero bueno, vamos a mirar cómo nos resulta por acá, okay? So, mute. So, let's see. Veamos, veamos cómo nos fue. So, la idea es completar esta conversación, ¿verdad? Usted tiene que fijarse en el sujeto, ¿verdad? En las oraciones del verbo to be, yo me fijo en el sujeto. Yo analizo si es una respuesta positiva o negativa, según lo que acabamos de mirar, ¿right? So, esa es la idea. So, veamos. Conversation number one. Carlos Cristian, so you are letter 8. Saraí Belén, you are letter B. So tratemos de leerla, veamos cómo les quedó. 8 and B, Carlos Cristian and Belén. I am E or B? You are letter A, Cristian. Hiroshi. Okay. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Continue, Christian. Okay. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Uh-huh. Ese ya lo leyó, Christian. Vamos con el literal A. Oh. Ah, okay. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Mm-hmm. Veamos, hay que identificar los sujetos, right? La literal 8 es el example right there, right? Hiroshi, are you a Michael from Japan? Okay, so viene y le dice, yes, we are. Aquí sí, plural, porque estamos hablando de Michael and you, right? And you, okay? So, yes, we are. Luego viene y le pregunta, oh, are you from Tokyo? ¿Eres tú de Tokio? Y viene él y le responde, no, I am not. No, yo no lo soy. I am from Kyoto. Ok, ahí el sujeto sería, no, yo no lo soy. Yo soy from Kyoto. Kyoto es una ciudad de Tokio. Ok, so, no, I am not, I'm from Tokyo. Nice. Let's see, the next one, number two. So, Edwin Paul, B, letter 8. Claudia, Linda Claudia Lisette, B, letter B, please. Go ahead, number two. Voy a hacer un poquito quizás más. Más grande aquí, ¿ok? Bueno, ok. So, is Laura from the USA? No, she is not. She is from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. She is not from the UK originally. Okay. It is Laura's first language Italian? No, it is not. It is English. Okay, nice. Solo un sujeto está ahí incorrecto. De ahí lo demás, excelente, right? Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. UK means United Kingdom, right? United Kingdom. Okay. So dice aquí, ¿verdad? No, she's not from the UK. So, is she from London? Is she from London? Yes, she is. Punto y empieza otra oración, mire. But her parents are from Italy. Los papás de ella son de Italia. Ok, está hablando de los papás de ella, mamá y papá. ¿Cuántos son? Dos, right? So, entonces aquí sería
They are not from the UK originally. Ellos, ¿verdad? Los papás. Ok. They are not from the UK originally. No son de United Kingdom originalmente. Luego sería, is, ahí estamos bien. Is Laura's first language Italian? ¿El idioma de ella es el italiano? No. It is not, right? Ahí sería el it, lo dijeron correcto. No, it is not, it's English. Okay, nice. Let's see, number three, conversation number three. Liliana Gabriela, you are letter eight. And Jonathan Josue, you are letter B. Okay. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, good. Okay, so are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Okay. Are you from Brazil too, right? ¿Eres tú de Brazil también, right? Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, yes, it is. So, nice. Let's continue, okay? So, we have something else right here that it's called WH questions, ok, pero antes de irnos a las WH, aquí tenemos numbers, mire, los números, ya los tenemos, ¿verdad? En teoría usted ya se sabe ahí los números desde el 0 hasta el 100, ok, acá solo le voy a poner una preguntita, por ejemplo, yo le digo a usted, hey, how old are you? How old are you? So, ¿qué le estamos preguntando? ¿Cuál es la edad? ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? Yo le digo a usted, espérenme que aquí este mensaje se fue privado. Licenciada, solo tengo una duda, perdón. ¿Hola? Yo, Saraí, tengo una duda. Diga, Saraí. En la plataforma, la conversación que yo acabo de tener con el compañero, lo que yo puse me salió bien en la plataforma, por eso lo tenía así. No sé, entonces... ¿En cuál ejercicio? ¿En qué conversación? En la que yo hice con el compañero donde dice, de Hiroshi, are you and your mate from Japan? Él contestó, yes, we are. Y bueno, no, yo contesté, yes, we are. Y él me preguntó, oh, are you from Tokyo? Y mi respuesta fue, no, we are not. We are from Kyoto. Y en la plataforma me salió buena. Entonces no sé cuál es el error. Ok. Vaya, lo que pasa, deje ver si me regreso por acá. En la número uno me dice, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que también puedo mandar la captura. Hiroshi, are you and Mary? Vaya, que aquí sí, porque estamos hablando de ellos. Yes, we are. ¿Verdad? Aquí dice usted. Sí, no. Are you from Tokyo? No. No, entonces, we are not. We are from Kyoto. Ok. Ok, sí, probable. Entonces es porque estamos hablando de ellos, ¿verdad? O sea, no es solamente una persona, sino que es usted y Michael, ¿ok? Are you and Michael from Japan? Yes, we are. I see. Yes, we are. Okay. Are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Así lo dejó, ¿verdad? Sí, realmente me salió buena. Okay. Okay. So okay. It's okay. It's okay. Okay. Ahí tal vez ahí no se nos fue el sujeto. O sea, ahí estamos hablando de ellos, ¿verdad? Ellos, plural. Okay, plural.
Okay, gracias. Okay, nice. Belén, so let's see. So, estábamos aquí con los números que le digo, esto ya usted lo vio, ¿verdad? Yo simplemente le voy a poner aquí una question. Yo le pregunto a usted, hey, how old are you? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Cuántos años tiene usted? Para ese tipo de pregunta, usted siempre va a ocupar el verbo to be. ¿Cómo me va a contestar? I am, ¿verdad? Y ahí dice usted cuántos años tiene. Para eso necesita aprenderse los números. Years old. Usted me va a decir, I am 20 years old. I am 16 years old. I am 40 years old. Ahora, si yo le pregunto, how old is your sister, por ejemplo, right? Ahí no le estoy preguntando cuántos años tiene usted. Estoy preguntando cuántos años tiene su hermana, si usted llegara a tener. How old is your sister? Ahí usted me va a contestar. She is, ¿verdad? X cantidad de años. Years old. Ok, lo que yo quiero que vea es la estructura de la pregunta y la respuesta, right? No es lo mismo que yo le diga, how old are you? I am, la respuesta, ¿verdad? Yo tengo 30 años. I am whatever years old. A que yo le diga, how old is your sister? No usted, su hermana. Ok, la respuesta también va a ser, she is 20 years old. She is 16 years old, ok. How old are we? Podría ser otra pregunta. Mire, how old are we? ¿Cuántos años tenemos nosotros? Ok, how old are we? Ahí sería, we are 12 years old. No sé, un ejemplo, right? 12 years old. Ok, so, usted lo que tiene que entender en la pregunta es si le están preguntando la edad suya o la de alguien más. Y usted va a contestar con el verbo to be, ¿verdad? A veces caemos en el error y por eso estoy poniendo esta pregunta. Porque es bien normal que caigamos en el error y digamos, I have. Y usted me dice, no, pero es que have es tener y yo quiero decirle que yo tengo 20 años. I have 20 years old. Pero esa pregunta está totalmente incorrecta si usted responde con el have. ¿Ok? Los años siempre usted va a usar el verbo to be. Cuando usted quiera decir la edad. Siempre acuérdese eso. Nunca vaya a decir I have 20. Es que mire, yo tengo 20. Si yo traduzco, sí, yo entiendo que I have 20. Ahí dice yo tengo 20. Pero la gramática está incorrecta, ¿ok? Porque ese es prácticamente un verbo que no aplica en la edad. Cuando yo quiero decir la edad, tengo que acordarme del verbo to be. I am, he is, she is, we are, they are, ¿ok? So eso es paréntesis que estoy haciendo aquí porque estamos mencionando números que usted ya se los puede. Okay, so now we have right here WH questions. No sé si en algún momento de su vida usted ya había visto esto de las WH, preguntas WH. Le voy a enviar aquí al grupo. Vaya, mire, ahí le mandé WH questions. Fíjese, hace poquito vimos las yes, no questions, que dijimos que se llaman yes, no, porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. ¿Ya te bañaste? Sí. ¿Ya comiste? No, ¿verdad? Respuesta sencilla. Estas no, estas WH questions se llaman WH, porque la gran mayoría inicia con una WH, ¿ok? Pero también son conocidas como information questions. Preguntas de información. Aquí usted pregunta el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para dónde, con quién, a qué horas, ¿verdad? Como cuando usted está preguntándole, ¿y dónde fuiste? ¿Y con quién? ¿Y a qué horas? ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Right? Usted empieza a indagar. Entonces, aquí la respuesta no es un sí o un no. Por eso se llaman information questions, porque lo que usted busca es obtener mayor información. Como que yo le diga, hey, where are you? ¿Dónde estás? Ah, I'm here in the park. Ok,
So, mire, la respuesta no dice yes, I am. No, le estoy preguntando, where are you? ¿Dónde está? Si usted va a contestar, ¿dónde está? Ok, I am in my best friend house. Ok, so, repito una vez más, porque mañana le puedo preguntar a cualquiera. Las yes, no questions que vimos al inicio se llaman así porque son preguntas sencillas, por decir algo, donde la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Va la estructura del verbo to be. Are you happy? ¿Está usted feliz? Sí, estoy feliz. O no estoy feliz, ¿ok? O sea, la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Y obviamente dependiendo del sujeto. Pero estas que se llaman WH questions o information questions, la respuesta no es un sí o un no. Aquí la respuesta es un qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién. ¿Ok? Entonces estas preguntas se llaman WH questions or information questions. ¿Ok? Por ejemplo, el when. Puede tomar nota. When, de las imágenes que le mandé ahí, ahí está. When, that's about time. Este sería cuándo. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? No me va a decir sí usted. Sí, no, yo no estoy preguntando que si usted está feliz. Yo le estoy preguntando que cuándo viene usted y me dice, oh, my birthday is in September 20, right? So la respuesta es un poquito más completa. Luego tenemos el why, ask for reason. Siempre que usted vea el why, le están preguntando el por qué. Yo le puedo decir a usted, why are you late? ¿Por qué ¿por qué viene tarde? Why are you late? Okay. Ah, because of the traffic. Empieza usted y me dice, es que por el tráfico, right? So el why, cuando le hagan una pregunta usando why, es porque le están pidiendo explicación del por qué. Ok, why, como que yo le diga a usted, mire, why are you learning English? ¿Por qué usted está aprendiendo inglés? No me va a decir usted, yes, I am. No, usted viene y me dice, oh, I'm learning English because la, 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 la. Por eso, ok. Luego tenemos el which. El which va a ser para opciones, ok. Cuando usted tiene que escoger entre varias opciones. Por ejemplo, yo le digo, hey, which is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? O sea, hay un montón. Usted tiene que escoger cuál, which, ok. So, then we have whom. Este sería para personas, ok. Whom sería como, el which es como cuál, ¿verdad? El whom sería como quién o quiénes. Luego tenemos el what. El what sería el qué, right? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ok. What, it's for information, ok, pero sería más que qué. What are you doing? Ok, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Luego tenemos el where sería sobre lugares, ¿dónde? ¿Dónde? Que yo le pregunte a usted, where are you? Le estoy diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Lugar? Where, ¿dónde? Luego tenemos el host. El host es para possessions, para decir esto es mío. Si yo le digo a usted, who's this computer? Le estoy preguntando de quién es esta computadora. Who's, ok. Who's in your house? ¿Quién está en tu casa? Right? Who's. Luego tenemos el who, que este sería para personas, ok. So, ask about people, ok. Who is your best friend? Le puedo preguntar yo, ¿quién es su mejor amigo? Who, ¿quién? Y el último, how. El how sería el cómo. Todos los días al inicio le pregunto yo, how are you? ¿Cómo está? How are you? Le digo yo. Ah, I'm good, me dice usted. ¿Cómo está? ¿Ok? How old are you? La pregunta que acabamos de ver. Mire, ¿cuántos años tienes? How old are you? ¿Ok? So, veamos. Tenemos un ejercicio. No sé si nos va a dar el tiempo de completarlo. Vamos a volver a los grupos. Usted tiene que ver, completar. It says complete the conversations with WH questions, then practice with a partner, ok. Usted tiene que ver cuál es la WH question que le corresponde a la pregunta.
¿Cómo yo identifico? Sabiendo cuál deduce tiempo, lugar, persona, cosa, objeto, right? So, más o menos por ahí tiene usted que analizar la conversación para completarla, ¿ok? Con la WH question que considere usted sea la más apropiada. ¿Está clara la indicación? Vamos a volver a Catherine, creo que ha levantado la manita. Catherine Alejandra. En la número 7, en WHOS, ¿para qué dijo que se utilizaba? ¿En cuál WHOS? Vaya, es que el WHOS dice ahí que es para possessions, para decir esto es mío, esto es tuyo, ¿ok? Para denotar possession, posesión, como que yo le diga whose pertenencia, un objeto, como que yo le diga who's the owner of the computer, de quién es el dueño de esta computadora, ¿ok? Whose. Thank you. Ok, tenemos, híjole, 4 minutos, creo que ya no nos va a dar el tiempo, pero igual, usted complételo, mañana, esta imagen que acabo de enviar, le voy a poner aquí un puntito, mañana la vamos a revisar, vamos a empezar por ahí, ok, usted vea, analice la conversación y vea cuál es, estos son WH, cuál es el WH question que le corresponde. Acuérdese que dijimos, WH questions son information questions, o sea, no solamente le piden un sí o un no como respuesta, sino que la respuesta va a ser un lugar, una hora, una razón, una cosa, ¿ok? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién empieza usted como detective, right? So esas son las information questions, donde usted va a necesitar que la respuesta le dé más información de lo sucedido o en la respuesta, right, que usted está solicitando. So, look, we have 3 more minutes y déjeme ver la asistencia. Habían algunas personas que no habían contestado. Confírmeme si está presente Amílcar Ernesto, Anthony Alessandro, Beatriz Alejandra, Claudia Vanessa, Esmeralda Esther, Fernando Denio, Gladys Denise, Jorge Eduardo, Mario Antonio, Mario Jacob, ¿no? Hoy sí faltaron bastantes. Y miren los porcentajes. No se los di otra vez. Ay, que no me acordaron. O si lo mencioné, no, ¿verdad? Ay, creo que estamos fritos aquí. Vaya, mire, deje, tengo 2 minutos. Se lo voy a mencionar. Esto es lo que usted tiene de asistencia, ¿ok? De los minutos acumulados de la asistencia, ¿right? De cuánto usted lleva. Hasta el día de ayer, lo de hoy va a aparecer mañana. Voy a leer así rapidito. Abel Antonio, 4729. Usted debería de tener más de 50. Si usted tiene menos de 50 es porque ha faltado. Abel Antonio, 4729. Carlos Cristian, 5531. Bastante bien. Cecilia Concepción, 5177, Claudia Vanessa, 5563, Edwin Paul, 5625, Esmeralda Esther, 25, Fernando Daniel, 2146, Gladys Denise, 50%, Jacqueline Elizabeth, 5479, Jonathan Josué, 5292, Jorge Eduardo, 3750, José Isacar, 4323, Catherine Xiomara, 4344, Catherine Alejandra, 5625, Lidia Magensi, 5625,
Liliana Gabriela, 5625. Linda Claudia, 5594. Mario Antonio, 5563. Mario Jacob, ya no viene. Rina Margarita, 4969. Saraí Belén, 2844. Saraí tiene bien poquito. Tatiana Floribel, 5292. Verónica Marisol, 4469. Wilfredo Ezequías, 5354. Bien, eso es lo que usted tiene de asistencia, del tiempo que usted permanece conectado a la clase, que ya dijimos que tiene que estar de principio a fin. So, time is over. Mañana sí hay clase, misma hora, mismo link, todo igual, okay? So, thank you so much for your time and I hope to see you tomorrow, okay? Bye-bye. Good night. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Good night.